lo primero me presento. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir a una convocatoria de Jueves de Enfermeros. Yo soy Yolanda, soy enfermera de la unidad de docencia, llevo poquito allí y este es mi primer Jueves de Enfermeros, así que vamos allá. Bueno, la sesión de hoy es una sesión muy interesante. En los últimos años ya sabemos que cada vez más parte de la población con la que tratamos diariamente es partidaria de las dietas, de este tipo de dietas, dietas vegetarianas. Entonces nosotros como profesionales debemos tener los recursos necesarios para saber responderles sus dudas, para saber tratar los problemas que puedan derivarse de este tipo de dietas o cualquier tema relacionado con ellas, y siempre con una evidencia científica, desde unos conocimientos con evidencia científica, ¿vale? Entonces, para ello, hoy nos van a presentar esta sesión, Dieta Vegetariana, Mitos y Verdades. Tenemos a Alessandra María, a Sonia Hernández y a Valentina Valerieva, que son residentes 6 de segundo año de la especialidad de Enfermería Comunitaria, Familiar y Comunitaria. Y nada, os dejo el tiempo para vosotras. Seguro que será muy interesante. Bueno, hola, gracias por la presentación, Yolanda. Gracias a todas y todos por venir. En efecto, somos Sandra, la primera por la derecha, Valentina, y yo soy Sonia. Somos resis de Enfermería Familiar y Comunitaria aquí, en esta unidad docente. Y bueno, por si alguno no nos conocéis sin mascarilla y nos queréis saludar por la calle, aquí tenéis una foto nuestra sin mascarilla. Os agradecemos mucho vuestro interés en venir aquí, porque quizás os haya dado la situación que hayáis coincidido con alguien que os diga que sigue una dieta vegetariana o quizás no, pero puede que en vuestra vida profesional o personal os aparezca esta situación. Y existen muchos mitos y muchas creencias sobre eso. Os hemos dejado una encuesta, si queréis rellenarla, para que penséis un poquito sobre ello a lo largo de la sesión. Tenéis que escanear el código QR con el móvil, ¿vale? Y si no, poner eso en Google os aparece, ¿vale? Es muy sencilla y es un poco para que vayáis reflexionando sobre los temas que vamos a hablar. Si lo queréis hacer, os doy un segundillo y lo podéis hacer. ¿Ya? Vale, si os parece, vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, algunas de las creencias pueden ser como estas, ¿no? Imaginaos que estáis en una cena, llega un amigo, una amiga o una persona a vuestra consulta, ¿no? Y os dice, pues resulta que sigo una dieta vegetariana, y se pueden plantear preguntas como estas, ¿no? Pero si no tomas lácteos, ¿te va a faltar calcio? ¿Te van a faltar nutrientes, hombre? ¿Y tampoco comes pescado? Si no comes carne, ¿de dónde vas a sacar las proteínas? Los vegetarianos tienen más riesgo de anemia. No puede ser saludable no comer carne ni pescado. Y para eso estamos aquí, para un poco hablar de si estas preguntas que nos podemos plantear cualquiera de nosotros o nosotras son mitos o pueden ser verdad. Hola, buenos días. Pues vamos a empezar en primer lugar por la justificación de esta sesión. ¿Se me escucha bien? Sí. La dieta vegetariana es el estilo de alimentación que eligen cada vez más personas en el mundo. Esta elección puede deberse a múltiples motivos. Ya pueden ser de tipo ético, se persigue el bienestar animal, político, por sostenibilidad medioambiental, por justicia social, es decir, por un reparto más justo de alimentos, o por motivos religiosos. Hay muchas religiones en el mundo, como por ejemplo ciertas ramas del budismo o del hinduismo, que siguen este tipo de alimentación. Aun cuando este crecimiento ha sido exponencial en los últimos años, sigue existiendo un gran desconocimiento por parte de la población. Y nosotros, como profesionales sanitarios, debemos actualizarnos en esta cuestión para poder ofrecer unos cuidados y una atención de calidad, ya que este colectivo, al igual que la población que elige llevar una dieta omnívora, necesita educación alimentaria y profesionales formados que les guíen en elecciones saludables en alimentos en todas las etapas de la vida. Los objetivos de esta sesión son ofrecer conocimientos básicos sobre la alimentación vegetariana basados en la evidencia científica disponible y proponer alternativas y recursos a utilizar por los profesionales sanitarios con los pacientes que eligen llevar una alimentación vegetariana. Para ello, pues estas son algunas de las preguntas que hemos hecho en la encuesta inicial.
¿Qué creéis que come una persona que sigue una dieta vegetariana? ¿Comen pescado? Vale, pues aquí tenemos una definición oficial sobre qué es el vegetarianismo. Se define como una dieta derivada de plantas, incluidos hongos, algas y sal, que excluye cualquier carne de origen animal, ya sea aves, cerdo, pescado, mariscos, etc. Estas dietas pueden consumir lácteos y o huevos y o miel, depende de la persona. Dentro de esta definición podemos desglosar más definiciones. Vamos a centrarnos en las dos filas de abajo, donde pone veganos y vegetarianos estrictos. De manera común usamos la definición de veganos, ¿no?, para definir a alguien que no come carne ni pescado, pero esto se basa más en un estilo de vida, no solo en el tipo de alimentación, ya que una persona que es vegana no consume ningún producto de origen animal, pero además en su día a día no usa o evita no usar nada que provenga de los animales, ya sea, por ejemplo, con la ropa, la lana, el cuero, la piel, etcétera. Y tampoco usan productos testados. Los vegetarianos estrictos se refieren únicamente al tipo de alimentación y todos los conceptos que acabo de decir respecto a los productos derivados no lo tienen tan en cuenta o depende de la persona. Ahí podemos ver las dos columnas de carne y pescado que todas nos dicen no, 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 no. Y luego la miel depende de la persona. Los ovolácteos consumen huevos y lácteos, los lacto-vegetarianos consumen lácteos pero no huevos y los ovo consumen huevos pero no lácteos. Hay muchas más definiciones, nos hemos centrado en las más comunes, porque esto al final pues hay muchos tipos de personas, los vegetarianos al igual que la población general no es un grupo homogéneo y bueno, etiquetas hay muchas, ¿vale? Aquí hemos reflejado un poquito las más importantes. En caso de duda, ¿qué tenemos que hacer? Pues preguntar a la persona que tenemos delante. Mito 1. Existe mayor riesgo de anemia en personas que siguen una dieta vegetariana. Esto es falso, ¿vale? Y para ello nos hemos propuesto las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los valores recomendados de hierro? ¿Diferencias entre hierro, hemo y no hemo? ¿Si existe más anemia en vegetarianos que en no vegetarianos? ¿Cómo favorecemos la absorción de hierro no hemo? ¿En qué alimentos de una alimentación vegetariana encontramos hierro? Y si es necesaria la suplementación. Según la ESAN, la cantidad diaria recomendada es de 9,1 miligramos en hombres mayores de 20 años y de 18 miligramos en mujeres. Hay ingestas diarias recomendadas que hacen las sociedades, por ejemplo, de Canadá y de Estados Unidos, que de manera preventiva nos recomiendan una ingesta de 1,8 veces superior para vegetarianos. En nuestro medio no hay recomendaciones específicas para vegetarianos. Entonces, hemos reflejado esa que nos hacen en Estados Unidos. Pero las conclusiones de estos estudios siempre nos dicen que no son concluyentes, ya que no se han analizado en esas investigaciones todos los recursos necesarios para como asegurar que haya un déficit de este mineral. Entonces, ellos lo hacen, pero recalcan que es de manera preventiva. Las diferencias entre hierro hemo y hierro no hemo es que el hierro hemo es de origen animal, se encuentra ya en su estado ferroso, es decir, se absorbe, no necesita ser metabolizado y se absorbe de manera directa. El no hemo es de origen vegetal y se encuentra en menor cantidad en la leche y en los huevos. Este hierro no hemo sí que necesita ser transformado en ese estado ferroso. Aquí el hierro no hemo depende sobre todo, se absorbe por las necesidades fisiológicas del organismo. Es decir, una persona que tenga baja cantidad de ferritina va a absorber más hierro que una persona que tenga buenas reservas de ferritina. Se produce por mecanismos compensatorios y mecanismos adaptativos que se producen en el organismo cuando una persona no consume directamente hierro hemo. Aquí, en el hierro no hemo, tenemos que tener en cuenta, sobre todo, que hay factores que disminuyen y que aumentan la absorción. Aquellos que nos disminuyen la absorción son, por ejemplo, los fitatos, el té, el café y el calcio. Respecto a los fitatos, luego tenemos un apartado específico, entonces no voy a entrar mucho ahora, ¿vale? Simplemente que tengamos en cuenta que es un compuesto, que es algo que nos disminuye la absorción. ¿Qué nos aumenta la absorción? Pues por ejemplo la vitamina C. Añadir 50 miligramos de vitamina C, que es lo que contiene una naranja, nos contrarresta la acción de los fitatos. Y añadir 150 miligramos aumenta la absorción hasta un 30%. No hay más anemia en vegetarianos. La hemoglobina de este colectivo está en rango y sí que es verdad que la ferritina está con niveles más bajos que en una dieta omnívora, pero no llega a estar tan baja como para producir anemia. Está dentro de la normalidad.
¿Y la suplementación es necesaria o no? Pues depende del valor analítico, al igual que la población general. ¿En qué alimentos encontramos hierro en una dieta vegetariana? Pues aquí los tenemos, en las legumbres, verduras de hoja verde, semillas, frutos secos, cereales integrales, etc. Si la vitamina C aumenta la absorción de hierro, tendremos que recomendar entonces que esta población añada alimentos ricos en vitamina C, como pueden ser los cítricos, el kiwi, las fresas, el pimiento, etc. Además, ya sabemos que también el café y el té disminuye la absorción de hierro. Por lo tanto, recomendaremos que espacien la toma de estas bebidas de las comidas principales. Otro compuesto que puede provocarnos anemia es la vitamina B12. Por lo tanto, aquí nos preguntamos, ¿de dónde se obtiene? Si hay distintos tipos de vitamina B12, si es necesaria la suplementación, desde cuándo se tiene que suplementar y cómo se realiza. Y además, si esto puede llegar a suponer un déficit real. Bien, la vitamina B12 es una vitamina hidrosoluble, de origen bacteriano. Es decir, no la sintetizan ni las plantas ni los animales. ¿Cómo llega esta vitamina B12 a los animales? Pues mediante, cuando comen el pasto, ahí en la tierra se encuentran los microorganismos que producen esta vitamina B12. Entonces, los animales, al ingerir estos microorganismos, ellos sintetizan la B12 en su interior y después se acumula en los distintos órganos y tejidos, que después en el consumo nosotros obtenemos esa vitamina B12. En respecto a los peces, ocurre de manera un poco parecida. Los peces, al comerse el plancton, en ese plancton se encuentran los microorganismos productores de la B12, que al ingerirlos sintetizan la B12 en su interior y se acumulan en los distintos tejidos. Por lo tanto, los peces de mayor tamaño tendrán mayor contenido de B12. Hay formas de B12 presentes en algunas algas y en algunos líquenes, pero está en su forma no activa. Es decir, la B12 que está en estos alimentos son análogos de la B12. Realmente tienen una forma, por así decirlo, parecida a la B12, pero para nosotros no es aprovechable. Entonces, si esta población no consume ni pescado ni carne, ¿de dónde obtiene la vitamina B12? Pues mediante la suplementación. Los animales ahora mismo de consumo, al no tener muchos ese acceso, ¿no?, a los pastos, ¿cómo obtenemos el resto de la población la vitamina B12? Mediante la suplementación de sus piensos. Entonces, en este colectivo hay que recomendarle de manera obligatoria que se suplemente de la B12, ya sean vegetarianos o veganos, porque es verdad que hay B12 en los huevos y en la leche, pero en una cantidad insuficiente como para cubrir los requerimientos diarios. Esta suplementación tiene que hacerse desde que una persona comienza una dieta vegetariana y en niños de familias vegetarianas desde que empiezan con la alimentación complementaria. La suplementación puede ser diaria, semanal o mensual y se recomienda hacerla con cianocobalamina, ya que es la forma activa, es la más estable, la que mejor resiste a las temperaturas, la más económica y la más fácil de encontrar en el mercado. Los valores para la suplementación son los que podéis ver en la pantalla, que bueno, no voy a entrar mucho porque si queréis hacerle foto o lo que sea. Nos centramos, por ejemplo, en un ejemplo en los mayores de 10 años o en adultos. Suele ser lo más común de la suplementación una dosis semanal de 1000 microgramos, dos veces a la semana o una única dosis de 2000 microgramos. Entonces, en este apartado concluimos que no existe déficit de hierro en vegetarianos, que no hay mayor riesgo de anemia en vegetarianos, que la única suplementación que hay que realizar de manera obligatoria es la vitamina B12 y que hay que comenzar con la misma tan pronto se elija llevar este tipo de alimentación. El siguiente mito es, si no se consumen lácteos, existe déficit de calcio. Para ello nos hemos centrado en el calcio y la vitamina D. Vamos a empezar por el calcio y ahí nos preguntamos que cuáles son los valores recomendados, de dónde obtiene el calcio una persona vegetariana, de qué otros factores depende la formación ósea aparte del calcio y si es necesario suplementarse. A la vitamina D lo comentamos un poquito más adelante. Respecto al calcio, la cantidad diaria recomendada en España es de 950 miligramos día, entre adultos entre 20 y 60 años. En países de nuestro entorno esta cantidad la verdad que varía un poquito, pero para España tenemos establecido ese valor. Aparte del consumo de calcio que tenemos recomendado, aquí es importante tener en cuenta la biodisponibilidad de los alimentos, es decir, cuánta cantidad realmente voy a absorber de ese alimento.
ya que suele ser entre el 20 y el 40%. Ahora lo vemos en la siguiente diapositiva, que hay una tabla. Para una correcta formación ósea, además del calcio, son importantes otros tipos de elementos que a veces no tenemos tan en cuenta y que son casi igual de importantes, ¿no? Tendríamos que considerar la vitamina D, la vitamina K, el ejercicio físico, sobre todo el ejercicio de fuerza, el sodio y el magnesio. Y aquí, para terminar, únicamente hay que suplementarse en caso de no cubrir los requerimientos nutricionales, al igual que la población general. Aquí, por ejemplo, entonces, ¿de dónde obtiene el calcio una persona vegetariana? Pues podemos ver en la tabla cómo en la primera fila tenemos la leche de vaca, que por cada 100 gramos de alimento tiene 125 miligramos, pero de esos 125 miligramos se absorbe únicamente el 32,1%. Entonces, la cantidad total que se absorbe de 100 gramos de leche de vaca es 40,1. ¿Hay algún otro alimento de origen vegetal que tenga lo mismo o superior? Pues vámonos, por ejemplo, a la quinta fila, al donde pone col rizada. Por cada 100 gramos de alimento, la col tiene 72,3 miligramos de calcio, de los cuales se absorbe un 58,8%. Por lo tanto, ahí ya tenemos un primer alimento que tiene mayor cantidad de calcio, el 42,5 miligramos de calcio por cada 100 gramos de alimento. Pero si, por ejemplo, bajáramos a las almendras, que son al final alimentos que tenemos todos mucho acceso a ello, ¿no? A las almendras, por cada 100 gramos de calcio, tendríamos 285,7 miligramos por cada 100 gramos de alimento, perdón, tendríamos 285,7 miligramos de calcio, de los cuales al final lo que se absorbe es el 60,5 miligramos, un poquito superior a lo que es la leche de vaca. Entonces, sí tenemos alimentos que tengan la misma o superior cantidad de calcio por cada 100 gramos de alimento que la leche de vaca. Volvemos a la vitamina D. ¿Cuáles son los valores diarios recomendados? ¿De dónde se obtiene? ¿Si es necesario suplementar a esta población? Y los suplementos existentes para vegetarianos, D2 y D3. Respecto a la vitamina D, la cantidad diaria recomendada es de 15 microgramos día y la mayoría de la vitamina D que obtenemos es mediante la exposición solar, el 80-95%. Solo el 5 y el 20% de la vitamina D que tenemos se obtiene de los alimentos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al exponernos al sol se produce una transformación cutánea del 7-hidrocolesterol en colecalciferol en presencia de la luz solar. Entonces, la suplementación, igual que, o sea, esta población tiene la misma exposición solar que cualquier otra persona, ¿no? Dependerá de su valor analítico. Si en caso de no cubrir los requerimientos diarios de vitamina D y tuviéramos que suplementar a una persona vegetariana, hay dos tipos de suplementos: el ergocalciferol, que es la D2, o el colecalciferol, que es la D3. Se ha visto que para suplementar es más efectivo la D3, pero esta D3 se obtiene o bien del aceite de bacalao y del aceite de salmón, que no sería compatible con esta población, o de la lanolina, de la lana de las ovejas. Entonces, allí tenemos que preguntar a la persona, ¿vale? Porque para un vegetariano la lanolina sí que podría ser compatible, pero para un vegano no. Entonces, ¿qué hacemos con un vegano que tengamos que suplementar de vitamina D? Pues hay suplementos que son en líquenes y hongos irradiados con luz ultravioleta, que para ellos sí que sería compatible. Concluimos que el aporte de calcio y vitamina D recomendado puede lograrse adecuadamente en una dieta vegetariana, que existen alimentos con la misma biodisponibilidad de calcio que la leche, que la mayor parte de la vitamina D se obtiene mediante la exposición solar controlada y que no es necesario suplementar de manera general de calcio y vitamina D. Por último, voy a hablar del omega 3, que es un elemento que se ha puesto como muy, muy en boca de todos en los últimos años, y de aquí nos preguntamos cómo afecta a una persona vegetariana, cuál es la cantidad diaria recomendada, si existe más deficiencia de omega 3, si es necesaria una suplementación y en qué alimentos se encuentra el omega 3. Los tres principales ácidos grasos omega 3 que tenemos que tener en cuenta es el ALA, el EPA y el DHA. Las recomendaciones diarias son de 200-300 microgramos día de miligramos día de DHA y EPA, y tenemos que asegurar una ingesta de ALA de 1 a 1,5 gramos día, según las recomendaciones para la población europea de la FESNAD. Aquí nos ocurre algo
parecido a lo que nos ocurría con el hierro en Nueva Zelanda y Australia, que ahí recomiendan hacer un aporte, una ingesta superior, pero también concluyen que es algo un poco de manera preventiva. Entonces, de manera endógena, el organismo sintetiza, convierte el ALA, lo convierte en DHA y EPA, aunque esto suele ser de manera lenta y de manera eficiente. Estos cambios y estas necesidades todavía están un poco en estudio. Entonces, ¿qué ocurre con la población vegetariana? Pues que sí, se asegurará por lo menos la ingesta mínima que nos recomienda la FESNAP, no haría falta suplementar. En caso de necesidad o en caso de valoración con el paciente que tuviéramos enfrente, en determinadas patologías, en embarazadas, personas mayores, se tendría que valorar si existiese un determinado beneficio en suplementar. ¿Existen alimentos ricos en omega 3 en la dieta vegetariana? Pues aquí tenemos unos cuantos, ¿vale? 10-15 gramos de nueces, es decir, 3-4 nueces diarias nos aseguran el aporte diario de ALA, lo de 1 a 1,5 gramos día. Si quisiéramos prevenir, pues únicamente, y aportar el doble en la ingesta, como nos recomiendan en Nueva Zelanda, pues con consumir 6-8 nueces ya tendríamos el aporte diario. También nos ofrece omega 3 las semillas de lino o las semillas de chía, simplemente 5 o 8 gramos, lo que corresponde a una cucharada. Aquí es importante recordar que todas las semillas tienen que ser machacadas, trituradas o tostadas para poder aprovechar sus minerales, ¿vale? Lo que nos puedan ofrecer, ya que si no hiciéramos esto, tal como los ingerimos, vienen de visita y se van, no tendríamos ningún provecho. Luego, en menor cantidad, se encuentra en el aceite de oliva y en la soja y aceite de soja. ¿Cómo podemos también ayudar a absorber el omega 3? Pues mantener un adecuado equilibrio entre omega 6 y omega 3 y reducir el consumo de aceites ricos en omega 6. ¿Por qué? Porque compiten por la vía. Entonces, ¿cuáles son los ricos en omega 6? El aceite de girasol, el de maíz, las margarinas y otras grasas procesadas. Aquí, ya que en nuestro medio tenemos un fácil acceso al aceite de oliva, no es tan caro como si estuviéramos en otro medio, tenemos que recomendar el consumo de aceite de oliva, porque además es bastante más rico en omega 9 y no tendríamos ningún problema de compatibilidad. Concluimos que con una dieta vegetariana equilibrada y bien planificada no existe déficit de ningún nutriente y los valores diarios recomendados de omega 3 son fácilmente alcanzables. Y doy paso a mi compañera. Vale, ¿y qué pasa con el aporte de proteínas? ¿Una persona que sigue una dieta vegetariana tiene déficit de proteínas o no? Bueno, pues porque claro, si no comes nada de carne, le dice el suricato al gorila, ¿de dónde sacas las proteínas, no? Para estar así. Bueno, las proteínas vegetales son de menor calidad. ¿Las personas que siguen una alimentación vegetariana tienen déficit de proteínas? Seguro que habéis oído que existen proteínas completas o proteínas de mejor calidad que otras. Posiblemente habréis incluso oído que las proteínas animales son aquellas que son completas, o incluso que las proteínas vegetales no son completas o no son de gran calidad y que hay que combinarlas unas con otras. Bueno, ¿qué es una proteína completa? Es una proteína que es rica en aminoácidos esenciales, que son aquellos que no podemos sintetizar nosotros mismos y tenemos que ingerir mediante la dieta, que son esos que aparecen ahí. ¿Y es verdad esto de que solo los alimentos de origen animal tienen proteínas completas? Bueno, aquí lo que os muestro es un aminoácido score, que es una gráfica de alimentos con su número de aminoácidos y la cantidad que tienen de ese tipo de aminoácidos. Por ejemplo, ahí veis arriba la proteína de soja y todo ese abanico representa lo llena que está de todos los aminoácidos esenciales que aparecen ahí. Y como están todos los cuadraditos llenos, quiere decir que está a tope, ¿vale? Y el aminoácido score lo que dice es que un alimento que tiene un valor en torno a 100 o superior tiene buena calidad, podemos considerar una proteína completa. Está señalando en rojo un alimento de origen animal, como es el solomillo de ternera, que en efecto tiene un aminoácido score pues bastante potente. Sin embargo, debajo hay otro que es la gelatina, que a veces recomendamos mucho, incluso para suplementar en necesidades especiales de proteína, que si veis tiene un aminoácido score súper bajo, porque no tiene apenas variedad de aminoácidos ni en cantidades suficientes para nuestros requerimientos, ¿vale? En efecto, aunque veis que hay un montón de alimentos ahí de origen vegetal que tienen bastante cantidad de aminoácidos esenciales,
por lo que podemos considerarles proteínas de buena calidad, otros les falta alguno, como por ejemplo el arroz integral, ¿no?, que es un cereal. Y a otros, como las lentejas, le puede faltar otro. Por eso sí es verdad esto de que se aconseja combinar cereales y legumbres, ¿vale? Aunque hay algunos que tienen proteína completa, como los garbanzos y las judías, algunas legumbres. ¿Pero hay que combinarlas en la misma comida? No. El cuerpo es listo y tiene un pool de aminoácidos, una reserva, por el cual se aconseja combinarlo, pero en una ventana de unas 24 horas. Es decir, una persona vegetariana que no consuma alimentos de origen animal, pues puede, por ejemplo, desayunar las tostadas y comer luego unas lentejas, que se van a combinar después, ¿vale? El huevo y la leche también tienen proteínas, especialmente el huevo, tiene proteínas de alto valor biológico. Vale, entonces, el aporte proteico en la dieta depende exclusivamente de esa calidad de la proteína, pues no, porque hay alimentos que tienen muy buena calidad de la proteína, como por ejemplo la patata, pero sin embargo tiene poca densidad proteica. Hay poca cantidad de proteína dentro del alimento en sí, representa poco, ¿no? Y además también influye la digestibilidad del alimento, que es la capacidad que tiene el organismo de asimilar esos nutrientes, ¿no? Y sí es verdad que en general los alimentos de origen vegetal tienen menor digestibilidad, porque al organismo le cuesta más romper la pared de los vegetales, gracias, y digo gracias porque el alimento hay que verlo como un todo, y los alimentos de origen vegetal tienen fibra y otros nutrientes que nos ayudan a otras funciones del organismo. De todas formas, luego os voy a hablar un poquito más de la digestibilidad, ¿vale? Existen tablas que valoran precisamente esto, la calidad con respecto a la digestibilidad, y la mayoría concuerdan en que existen alimentos de buena calidad, que tienen un buen aporte teniendo en cuenta de esto, como por ejemplo la soja, ¿vale? Aquí os muestro la principal fuente de proteínas de origen vegetal, que son las legumbres, ¿vale? Que además tienen buena calidad y representa cada legumbre, o sea, la legumbre tiene una buena densidad proteica. Por ejemplo, tenéis los garbanzos, las alubias, las lentejas. No solo nos tenemos que imaginar la legumbre como el típico guiso, sino a veces también como un untable o como un compuesto, como por ejemplo puede ser pues el tofu, ¿vale? O la soja texturizada, que fijaos, tiene un 50% de proteína y además de buena calidad, por lo que sería un alimento muy interesante, ¿vale? También están aquí algunos tipos de cereales, destacar la quinoa, que es un pseudo cereal, o la avena, y algunos tipos de frutos secos. Los cacahuetes son una leguminosa, pero la consumimos en nuestro medio como un fruto seco, por eso está aquí metida, ¿vale? Y las semillas. Las semillas también son muy interesantes, pero es verdad que solemos comer en nuestro día a día menos cantidad de semillas, por lo cual los requerimientos nutricionales, sí se ha visto que una persona vegetariana son similares a la población general, aunque hay pocos estudios hechos. Y incluso algunas fuentes dicen que pueden ser superiores por el tema de la digestibilidad, de que cuesta un poquito más absorber esas proteínas de origen vegetal. Pero se sabe que no hay problema, por lo que se podría comer incluso 1,6 gramos de proteína de origen vegetal por kilo al día. Y entonces diréis, bueno, entonces los vegetarianos van con la calculadora calculando cuántas proteínas toman al día. Pues no, igual que no va el resto de población calculando eso. Esto en situaciones pues muy concretas, deportistas de alto rendimiento o alguna necesidad especial, ¿vale? ¿Qué se aconseja entonces? Tener en cuenta esto, que incluyan raciones de legumbre en el día a día, ¿vale? Porque muchas veces cuando una persona decide llevar una dieta vegetariana, deja de comer carne, pescado y a veces huevo y no incorpora en su alimentación en el día a día la legumbre. Y en nuestro medio es vital, es necesaria, ¿vale? Tomarla en diferentes formas, legumbre o legumbre con un cereal, o incorporar tofu, seitán, o si come huevos o leche, tenerlo en cuenta también que lo consuman de manera diaria, ¿vale? Es decir, proteínas de calidad a diario, principalmente legumbres, alguna semilla también estaría fenomenal, como ha dicho Valentina, si es molida mejor, ¿vale? Por el resto de nutrientes que también llevan, y los frutos secos, que también es algo muy común en nuestro medio, ¿vale? Y lo que hemos dicho, no hace falta combinar proteínas de, o sea, que se consideran no completas en la misma comida, sino en todo el día. Entonces, ¿existen alimentos? Sí, existen alimentos en el mundo vegetal con proteínas de buena calidad y que además tienen fibra y otros nutrientes que no son muy importantes. No es necesario combinar alimentos en la misma comida. Y sí, una dieta vegetariana se ha visto que si es variada y saludable, sí cubre los requerimientos de proteína que necesitamos. Vale, no sé si sabéis quién es este. Este es un antihéroe, ¿vale? Porque yo ahora, después de que lo que he hablado con Valentina y lo que he hablado yo ahora de la proteína, os planteo, si no sé si habéis oído, que existen sustancias que dificulten esa absorción que hemos hablado tan maravillosa de estos nutrientes que hay en el origen vegetal. Pues sí, son los antinutrientes. Una temporada que se habló bastante de ellos, porque sí es verdad que algunos compuestos de origen vegetal tienen estos compuestos de forma natural
que pueden interferir en la absorción de otros nutrientes, ¿vale? Pero recientes revisiones, estudios, de esos más recientes de hace un mes, ha concluido que no siempre es así, que de hecho es poco significativo teniendo en cuenta unas cosas que voy a contar ahora y que además incluso pueden tener efectos beneficiosos. Por ejemplo, mirad, la lecitina sí que se relaciona con algún efecto antidiabético antitumoral. Los glucosinolatos antiinflamatorios, en fin, que se ha visto que esos antinutrientes que suenan tan feos no son tan malos como parecían, sino que pueden ser incluso beneficiosos. ¿Cuáles son esos antinutrientes más conocidos? Pues, por ejemplo, las lecitinas, que están en las legumbres. ¿Pero cómo se eliminan? Mediante la cocción. Y casi nadie come las legumbres crudas. Yo conozco a poca gente que coma legumbres crudas. Entonces, mediante el remojo, durante unas 12 horitas, una noche, 12 horas, 18 horas, o cociéndolos, se elimina más del 99%, por lo que no había problema. Los fitatos, estos limitan la absorción de hierro, por ejemplo, y de zinc. Pues como ha comentado Valentina, añadiendo vitamina C cuando se consuman cereales, legumbres o frutos secos a las comidas, al resto de comidas. Y además, cociéndolos otra vez, en el caso de las legumbres, o también germinándolos, ¿vale? Las semillas también germinándolas, o machacándolas, o dejándolas en remojo, evitan que limiten la absorción de estos nutrientes y favorece que se absorban otros, ¿vale? Además, se ha visto que existe una adaptación a esta absorción de fitatos, ¿vale? A esta disponibilidad. Los glucosinolatos, que se encuentran sobre todo en las crucíferas y que tienen mala fama por el tema de que parecía que alteraban el tiroides, pues se ha visto que no. Esta última revisión ha visto que no es así, que de hecho parece que pueden reducir el riesgo de cáncer de tiroides, ¿vale? Y los oxalatos, que a lo mejor también los habéis oído, sobre todo por el tema de los cálculos renales, pues se ha visto que en realidad pueden unirse con el calcio, formar cálculos, pero también tiene otras sustancias que son ricas en potasio y magnesio que disminuyen ese riesgo, por lo que igual, no parece que esté demostrado. No obstante, igual, ante la duda, cocinados al vapor también se eliminan. Entonces, una persona que tiene riesgo de cálculos de calcio se le puede aconsejar que lo coma igual, pero que lo cocine. Vale, entonces, después de lo que hemos hablado, yo creo que esta pregunta puede quedar bastante clara. ¿Existe déficit de micro y macronutrientes en una dieta, o puede tener, mejor dicho, una persona que es una dieta vegetariana, déficit de micro y macronutrientes? Pues no, una dieta vegetariana equilibrada y bien planificada y equilibrada, no existe, en una dieta así, no existe mayor riesgo de déficit de ningún nutriente como puede tener otro tipo de dieta omnívora también bien planificada. Por lo tanto, ¿existe algún seguimiento especial que tenga que realizarse una persona que sigue una dieta vegetariana? Pues no, tendrá que realizarse el seguimiento que realiza cualquier otra persona. Y algunos pensaréis, vale, si siempre va a haber un riesgo de déficit de B12, como ha comentado Valentina, que es necesaria suplementar sí o sí, a lo mejor hay que pedir una analítica de B12. Pues se ha visto que no es necesaria y que de hecho no refleja la realidad de la B12, porque no diferencia los análogos de esta vitamina de la forma activa de la B12. Sino que mide el total de la B12 unida a las dos proteínas de transporte. Es decir, puedes tener valores B altos de B12, ya que en realidad esa B12 que detecta la analítica no está en su forma activa, no es la que realiza las funciones que tiene que realizar la B12 únicamente. Lo ideal, que dicen algunas sociedades científicas, es determinar el ácido metilmalónico, ¿vale? Y la homocisteína, o la homocisteína, porque la B12 interviene en estos procesos bioquímicos. Entonces se sabe que si hay un déficit de B12, estos valores van a estar alterados por contrarrestar ese efecto, esa falta de B12. Lo que pasa es que en nuestro medio no se suele pedir una analítica, no es fácil de conseguir y además tampoco está muy claro su riesgo beneficio. No es que esté claro su riesgo beneficio, es que no es costo eficaz, porque se ha visto que es mucho más eficaz suplementarse B12, aunque te pases de B12, porque nunca te vas a pasar, porque la vitamina B12 es hidrosoluble, entonces en el caso de que hubiera un exceso, se eliminaría por orina y no habría un efecto perjudicial. Entonces, ante la duda, hay que suplementar y no pedir ninguna analítica especial, más que la que tenga esta persona por situación de salud. Vale, entonces podemos plantear, después de lo que hemos dicho, de que parece que no hay ningún déficit y está bien planteada, si la alimentación vegetariana es más o menos saludable, ¿no? Pues depende, como diría Pau Donés. Lo que pasa es que no depende de cómo se mire, sino depende de cómo se coma, ¿no? Como hemos dicho hasta aquí. Porque una persona vegetariana, que sigue una alimentación vegetariana, puede desayunar pues unas galletas María, que son aptas para veganos, ¿vale? Y que posiblemente estén petadas de azúcar y grasas que no sean buenas, con su colacao lleno de azúcar,
o puede desayunar pues su tostada con hummus, sus semillitas y su fruta. Depende mucho del tipo de alimentación, no solo de la etiqueta de la dieta que lleve, que siga. De hecho, a día de hoy, seguramente hayáis visto en los supermercados que hay mucho alimento ultraprocesado con la etiqueta de veggie o de apto para vegetarianos. Y eso no quiere decir que sea saludable, porque la mayoría, como el resto de alimentos procesados, pues tiene nutrientes de baja calidad, o mejor dicho, compuestos de baja calidad, ¿vale? Entonces, depende de cada persona y la alimentación que siga. Es lo que os he dicho, el tipo de dieta que una persona que lleve una persona no es garantía de salud, sino el cómo esté diseñada esa dieta, igual que una dieta omnívora. Y os dejo con mi compañera Sandra. Siguiendo con el mito de si la alimentación vegetariana es saludable, varias organizaciones internacionales como la Asociación Americana de Dietética, la de Nutricionistas de Canadá o la Organización Mundial de la Salud afirman que una dieta vegetariana bien planificada, como han estado diciendo las chicas, es saludable y nos aporta todos los nutrientes que necesitamos. Además, es beneficiosa para la salud y ayuda a tratar ciertas enfermedades, y siendo posible llevar esta dieta en cualquier etapa del ciclo vital. En España, las sociedades que avalan esto serían la Asociación Española de Pediatría y la Generalitat de Cataluña, entre otras, que luego os voy a mostrar también más recursos disponibles. Para tener una vida saludable, voy a hablaros sobre el plato saludable vegano. Este plato es una variedad del plato saludable de Harvard y desglosa qué es lo que tenemos que hacer en nuestro día a día. Nuestro plato tiene que estar formado la mitad por vegetales y también tenemos que tomar una gran cantidad de fruta al día. Y las frutas y los vegetales que tomemos tienen que ser variados y de todos los colores. Un cuarto del plato tiene que estar formado por cereales, preferiblemente los integrales, como el arroz, la cebada, el trigo, entre otros. Y el cuarto del plato restante tendrían que ser proteínas, que en nuestro caso serían proteínas de origen vegetal, como las legumbres o los frutos secos, y por la composición nutricional de estos alimentos podrían formar incluso la mitad del plato. Aparte de todo esto, tenemos que tomar aceites saludables. Como han dicho las compañeras, tienen que ser aceites como el aceite de oliva, sí, el aceite de girasol y el aceite de soja, entre otros, evitando los aceites hidrogenados, que son los que tienen una gran cantidad de grasas trans. También tenemos que tomar mucha agua a lo largo del día, pudiendo tomar también infusiones y té, dejando de lado las bebidas azucaradas. También tenemos que realizar actividad física todos los días, exponernos a la luz solar para sintetizar vitamina D y tener una suplementación con vitamina B12. Entonces, viendo esto, podemos pensar que la dieta de una persona vegetariana tampoco varía tanto de la de una persona omnívora, porque tienen que comer también frutas y verduras, obtener proteínas de fuentes de calidad, que en este caso, en vez de ser de origen animal, serían de origen vegetal, obtener grasas de fuentes de calidad, garantizar las necesidades que hay de omega 3, disminuir el consumo de azúcares y sal, escoger cereales integrales, tomar agua, disminuir el consumo de productos ultraprocesados y optar por los naturales y los productos frescos de temporada, y es imprescindible suplementarse con vitamina B12. Aquí, a modo de resumen, os muestro una pirámide de alimentación que es un poco diferente, que es la pirámide flamenca, que se creó en contraposición a la pirámide de nutrición española. Y en la parte de arriba os muestra qué es lo que tenemos que priorizar en nuestro consumo del día a día. Y tenemos que tomar agua, frutas y verduras y, de forma ocasional, productos ultraprocesados y que sean ricos en grasas, sales y azúcares. Entonces, dicho esto, podéis pensar de si seguir una dieta vegetariana hace que la incidencia de las enfermedades crónicas sea menor. Pues seguir este tipo de dieta hace que el riesgo de padecer obesidad, enfermedades cardíacas, obesidad, diabetes mellitus y cáncer de colon esté disminuido, porque se consumen más frutas y verduras, más fibra, cereales integrales y se disminuye el consumo de alimentos procesados, grasas y colesterol. Entonces, también podemos pensar de si esta dieta se puede llevar a lo largo de todas las etapas de la vida. Y si esta dieta está bien planificada, sí, se podría llevar a lo largo de cualquier proceso de la vida. Los niños que son vegetarianos se ha visto que consumen una mayor cantidad de
frutas y verduras. Entonces, tienen un índice de masa corporal menor y si siguen este tipo de dieta en la infancia, van a arraigar unos hábitos de vida saludables que van a perdurar a lo largo de todo su ciclo vital. También, para que esta dieta sea completa, existen unas tablas de intercambio de macro y micronutrientes de los distintos alimentos que los padres pueden seguir para hacer una dieta completa. Los niños, al igual que los adultos, se tienen que suplementar con vitamina B12. Las dosis os las ha enseñado antes mi compañera Valentina y varían en función de la edad que tenga cada niño. Y en el caso de ser necesario, también se realizaría una suplementación con omega 3. Lo mismo ocurre con el embarazo y la lactancia. Si la dieta está bien planificada y tenemos asesoramiento de un profesional para cubrir todos los requerimientos nutricionales, no variaría de la dieta de una mujer que no es vegetariana. Entonces sería saludable y no entrañaría ningún riesgo. Pues también hay que suplementar la vitamina B12, porque la que tienen los suplementos vitamínicos de las embarazadas no tiene la cantidad necesaria. Y el caso del omega 3 también sería valorarlo con un especialista. Pues aparte de todos los consejos nutricionales, estas personas también tienen que seguir unos hábitos de vida saludables, igual que el resto de las personas. ¿Y estos cuáles son? Pues tener una exposición al sol con moderación de 15 minutos al día para sintetizar vitamina D, mantenerse activo y realizar ejercicio todos los días, evitar el consumo de alcohol y tabaco, descansar bien, evitar el estrés y tener unas relaciones sociales satisfactorias. Esto sería lo que tenemos que hacer todos para mantenernos sanos. Y como profesionales sanitarios, ¿qué podemos hacer? Pues como son las personas las que eligen el estilo de vida que quieren llevar, no tenemos ni que juzgarles, ni criticarles, ni imponerles nada. Tenemos que mostrarnos disponibles, responderles a las dudas que tengan dentro de nuestras capacidades y si no sabemos algo, pues actualizarnos y buscar información basada en la evidencia científica. Ahora voy a mostraros distintos recursos a los que podemos acceder. En una parte podéis ver una infografía que está sacada de la web Mi Dieta Cogea, donde os indica la alimentación de la dieta blanda que tiene que seguir una persona vegetariana. También en la Unión Vegetariana Española hay una gran cantidad de información sobre suplementos, sobre artículos científicos y una infinidad de cosas más. Luego, la guía que hay, Pequeños cambios para comer mejor, es una guía sacada de Cataluña, donde da consejos sobre la alimentación vegetariana. También la Asociación Española de Pediatría tiene una guía sobre alimentación que introduce una parte sobre la introducción de la alimentación complementaria en familias vegetarianas. Y aparte de eso, pues otras comunidades autónomas como Madrid también tiene dentro de una guía de alimentación una parte sobre alimentación vegetariana. Y en Cataluña hay una gran infinidad de documentos sobre la alimentación, sobre este tipo de alimentación. Pues como conclusiones para la sesión de hoy, pues las que hemos estado recalcando a lo largo de toda la sesión, que una dieta vegetariana bien planificada no tiene déficit de ningún nutriente, que la única suplementación que hay que realizar sería la vitamina B12 con unos valores necesarios en función de la etapa de la vida en la que nos encontremos, que las dietas vegetarianas bien planificadas son saludables y nutricionalmente adecuadas en cualquier etapa de la vida y son beneficiosas para la prevención y tratamiento de enfermedades y como profesionales sanitarios tenemos que mostrarnos disponibles y no juzgar a los pacientes. Y esto pues es un tuit sobre el atún. Vale, muchas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier duda estamos disponibles para resolverla. Muchas gracias por todo.